BTV somos todos. Hasta con una pajilla, una hondureña disfruta de una cervecita en un restaurante. Pero de repente aparecen tres policías, dos de ellas mujeres. Las uniformadas se acercan a la mesa y piden a la joven acompañarlas a la posta. La mujer les pregunta que por qué motivo. La gente dice que anda tomada y que tiene el carro afuera. La joven refuta, ¿ando circulando? La policía le dice que por las buenas o por las malas se la va a llevar. Cuando se dan cuenta de que no las va a acompañar por voluntad propia, una de ellas la toma por la fuerza, pero no puede controlarla. Entonces su compañera interviene. Les cuesta un largo rato poder dominarla, hasta que se la llevan. ¿Fue correcta la acción policial? La Policía Nacional sirve y protege al pueblo hondureño. Innumerables son las buenas acciones por parte de esta institución, pero nunca falta el pelo en la sopa. Si usted anda manejando bajo los efectos del alcohol, lo van a detener porque está cometiendo un delito. Pero ¿qué pasa si usted se está tomando un traguito en un restaurante? ¿Pueden las autoridades ir a sacarlo y llevárselo? Que quien infrinja la ley sea castigado. De lo contrario, hay que respetar los derechos de los ciudadanos. A todos, buenas tardes. Qué bueno saludarles. Qué bueno que pueda acompañarnos también en esta hora de noticias. Un video que se ha hecho viral y que ha generado opiniones diversas, dado de que a la muchacha que detiene a la policía, pues está en un sitio y le quieren hacer la prueba de alcoholemia, pero no está conduciendo, no está subida en su vehículo. Sin embargo, es sometida, pero situaciones que se dan en nuestro país, esperemos también que la policía pueda dar un informe de lo que realmente ocurrió, porque ahí parece de que hubo pues un poco de exceso por parte de la policía. Catherine, les saludo, la chica extra, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Gracias por su comentario. Y referente al video, se ve como un poco de abuso de autoridad, claro, ya que ella está en un establecimiento. Si fuera conduciendo, la situación sería diferente y tendrían razón de pedirle hacer la prueba. Pero de lo contrario, no considero que sea correcto que ellos estén tomando este tipo de atribuciones si ella no está infringiendo la ley. De esta forma iniciamos nuestra jornada informativa. Le presentamos los titulares. Titulares, impacto BTV Meridiano. Controlan incendio en La Tigra y autoridades afirman que no autorizarán permisos para construcciones en el área. Inmensa capa de humo invade varias zonas, norte, central y oriente, por lo que las autoridades de salud recomiendan a la población hondureña usar mascarilla y tomar medidas de prevención. En San Pedro Sula, capturan a supuestos responsables del atentado a seguridad de la diputada Silvia Ayala y a un menor pandillero responsable de asesinar a una joven y dos taxistas VIP en la capital industrial. Más de 400 libras de pescado seco se han decomisado en diferentes mercados capitalinos. En la actividad deportiva, la selección de Honduras con actitud positiva previo a partido decisivo frente a Costa Rica. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia.
Iniciamos nuestra jornada informativa con el ministro de Medio Ambiente, que asegura que ya está controlado en un 100% el incendio en la zona de amortiguamiento de La Tigra y deja claro que no se otorgará ningún permiso ambiental para cualquier tipo de construcción en esta zona afectada. Hacemos un enlace con el periodista Luis Durón para que nos brinde más detalles. Buenas tardes, Luis. Continuamos con usted. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio, y es que muy buenas noticias porque ya este siniestro en la zona de amortiguamiento de La Tigra ya está controlado, y me acompaña el ministro de Medio Ambiente, Luqui Medina. Ha sido arduo el trabajo, ministro, pero ya han logrado controlar lo que es el incendio, ya no va a pasar más a lo que sería la zona núcleo. 100% controlado el incendio forestal en el Parque Nacional La Tigra, sobre todo en el contorno no hay avance del incendio, esto gracias a las poco más de 500 personas que se desplazaron a la zona, el Instituto de Conservación Forestal con sus brigadas, las Fuerzas Armadas con un poco más de 300 elementos, los bomberos, la Alcaldía Municipal de Distrito Central, los comanejadores a cargo de áreas protegidas y sus brigadas, y además de Amitigra también el personal voluntario que se integró a esta faena. Eso ha permitido, además, que se haya hecho de manera coordinada con la Fuerza Aérea y el uso de toda su tecnología, cumpliendo el mandato de la Presidenta, que dijo hay que utilizar todos los recursos disponibles para controlar y liquidar el incendio forestal en el Parque Nacional La Tigra, entendiendo la concepción de que el área natural protegida es patrimonio del pueblo hondureño. Y como tal, nosotros recalcamos que para asegurar que se mantenga y evitar que se degrade o que se pretenda deforestar donde ha sido afectado por el fuego, no vamos a otorgar permisos de licencias ambientales para proyectos residenciales, no vamos a legalizar el cambio de uso de suelo, que es un delito y está penado por la ley. Cero, ahí no se va a permitir construcción de nada. No, nosotros no vamos a otorgar ningún permiso en esos sitios que fueron afectados por el fuego. Hay que mantener la cobertura forestal. No necesariamente las zonas quemadas pierden la cobertura. Si es cierto que hay una degradación, si es cierto que existe algún nivel de afectación, pero esto no quiere decir que se pierda el bosque. Por lo tanto, es necesario mantener esa cobertura y nosotros estaremos recorriendo la zona para verificar los niveles de daño y además para reconocer dónde estaremos invirtiendo un monto que ha aprobado la Presidenta de casi 2 millones de lempiras para la restauración inmediata. No vamos a descansar en estas tareas. Se liquida, se controla el incendio, se investiga de inmediato y procedemos a las tareas de restauración. Gracias, ministro Luqui Medina. Ya han escuchado ustedes, ya se están haciendo los trabajos. Va a ser también una inversión fuerte de casi 2 millones de lempiras para restaurar esta zona que ha sido consumida por este voraz incendio. Compañeros, puesto retorno nuevamente al estudio. Las autoridades de las Fuerzas Armadas aseguran que emplearon a más de 1,000 efectivos del ejército para poder combatir el incendio en la zona de amortiguamiento de La Tigra. Día lunes por la mañana se activó lo que es el sector de La Tigra. Nosotros empleamos directamente en la sofocación de ese incendio 500 efectivos de tropa, de los cuales los movilizamos a las 4:30 de la mañana. Hicimos todos los acercamientos posibles, lo que es el análisis del terreno y poder nosotros emplear nuestros recursos. Y el hecho es ahorita que a esta altura nosotros ya tenemos un porcentaje bien satisfactorio, lo que es ya sofocado el incendio. Hoy por la mañana estamos empleando también 300 elementos más, de los cuales están en las tareas de liquidación de algunos focos que quedaron dispersos en todo el área del incendio, igual en la parte de enfriamiento, los tocones que han quedado encendidos, procurando bajar un poco lo que es la parte esta del humo. Y organismos de derechos humanos exhortaron a los entes investigativos del Estado ejecutar las acciones pertinentes y esclarecer la masacre ambiental que recibió La Tigra, Corralitos y el sector del Campintero y zonas aledañas. Mire, Tegucigalpa está de luto. Está de luto. Siento que lo que ha pasado en ese pequeño pulmón de no solo de Tegucigalpa, sino del país, hombre.
realmente ver aquellos animalitos calcinados, leopardos, inclusive hasta los caballitos que de la zona, bueno, quemados. En fin, ¿qué fue lo que no pasó en La Tigra para recuperar ese pequeño pulmón y recuperar la fauna, la flora? Por lo menos vamos a necesitar 50 años. Lo único que nos da una pequeña satisfacción es que el ministro Luque Medina... Ante la alta incidencia de incendios forestales suscitados en los últimos días, personal de la salud insta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante la bruma de humo que sucumbe en la ciudad. Gabriela Plata nos tiene detalle. Gabriela. Compañeros, muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora del día y me encuentro en compañía del portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, para consultarle acerca de esta alta incidencia pues de incendios forestales y la preocupación que genera incertidumbre en la población. En efecto, ahí en el Hospital Escuela tenemos un leve incremento de pacientes por enfermedades respiratorias, pacientes más que todo pediátricos, es decir, pacientes menores de 18 años. Dicen los médicos especialistas de la emergencia de pediátrica del Hospital Escuela que hay un leve ascenso de aproximadamente 5% de pacientes que ingresan por enfermedades respiratorias, tanto bronquitis como neumonía. También mensualmente miramos en el Hospital Escuela un aproximado de 550 a 600 niños que ingresan al Hospital Escuela por enfermedades respiratorias. En este momento también dicen los médicos pediatras de la emergencia del Hospital Escuela que aún no han vendido los pacientes que van a ser contaminados o van a ser afectados por estas quemas. Entonces, en este momento se prevé que este aumento sería del 10 a 15% a partir de la próxima semana aquí en el Hospital Escuela. ¿Qué recomendaciones se le podrían dar a estas personas en vista que la capital está coronada de esta bruma de humo? Las recomendaciones son los siguientes: si no tiene que salir de sus hogares, no lo haga, y al momento de salir, tanto usted como sus hijos, o al momento de mandarlos o llevarlos a la escuela, pues que vayan con su mascarilla correctamente puesta. Y también, padre de familia, haga todo lo posible para mantener a sus hijos ahí en casa, y si al momento de salir de ella no tiene que llevarlos, no lo haga, pero al momento de salir de su casa utilizar las mascarillas, porque en estos momentos estamos viendo pues un montón de contaminación en lo que es en el aire, más aquí en la capital por los incendios forestales que se ven día a día. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Said Norales, portavoz del Hospital Escuela. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio central. Gracias, Gabriela. Y repasamos los puntos que nos deja el satélite de incendios en todo el territorio hondureño. Y es tan doloroso ver cómo miles de hectáreas son devoradas, además de la pérdida de la fauna en este sector. Y como podemos apreciar en este momento, solo en Tegucigalpa, en la zona central, se estima que hay un promedio de 150 incendios, prevaleciendo siempre la zona de Puerto Lempira, en donde hay una serie de incendios en este momento, lo que implica mucha pérdida, y sobre todo lo que decían las autoridades de salud. Hay que cuidarse mucho por el tema de la bruma. Esto afectará en la vista, enfermedades respiratorias. Hay que utilizar la mascarilla. Y si usted se va a exponer en estos lugares, con mucha más razón, sobre todo los niños y los adultos mayores. Así está la realidad en nuestro país de cómo están los incendios, y como pueden ver ustedes en la parte de abajo, cómo se encuentra también la zona para poder, el sistema respiratorio nuestro, cómo afecta, cómo está la contaminación. Así que usted puede seguirse informando a través de las diferentes plataformas de VTV, donde constantemente le ponemos al tanto de lo que ocurre en este penoso acontecimiento de los incendios forestales. Y la Secretaría de Salud estará realizando actividades durante la semana del 18 al 22 de marzo para concientizar a la población acerca de la importancia de mantener una buena salud bucal, promover hábitos saludables y dar a conocer los factores de riesgo que puedan provocar problemas en la boca y los dientes. Sin embargo, instan a la población hondureña a visitar los consultorios odontológicos para que puedan recibir todo tipo de tratamiento de odontología que más necesite la población en general. La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor obtuvo
auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Daniel Alejandro Burgos Padilla, responsable del delito del maltrato familiar en perjuicio de su padre. El arresto se llevó a cabo en la colonia Centroamérica. Y la Fiscalía Especial de Delito contra la Vida formalizó acusación contra 8 integrantes de la pandilla 18, presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Las acusadas son identificadas como Claudia María Lemus, Lesbi Ordina Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidi Jacqueline Palma, Karen Lorena Ávila, Leila Figueroa, Susan Godoy y Francis Margarita Chavarrías. Todas ellas guardan prisión actualmente. Hacemos un alto en las noticias para traerle un importante mensaje, y es que Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Al volver en Impacto Meridiano, capturan a dos supuestos responsables del atentado contra la parlamentaria Silvia Ayala. Ya volvemos con más noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y nos vamos hasta San Pedro Sula. Nuestra compañera Mariela Manzanares se encuentra con los pobladores de la comunidad Altos del Edén y Sitio 1, quienes realizan una protesta. ¿Qué están exigiendo? Con usted, Mariela. Compañeros, nos encontramos en este momento en las afueras de Aguas de San Pedro, ya que pobladores de diversos puntos de la capital industrial realizan una protesta porque llevan un mes y medio sin este importante líquido debido a una deuda que hay en el sector, y básicamente para reconectar el servicio les cobran 300 lempiras solamente por tener 24 horas habilitado el servicio de agua. Mi estimada, ¿están ustedes sin agua desde hace un mes y medio? Un mes y medio sin agua. No hay agua en la colonia, no hay para bañarse, no hay para nada. No tenemos agua. Ya no aguantamos, ya no hallamos de dónde. Nada, 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 no hallamos de dónde jalar agua. ¿De qué sectores son ustedes? Del Alto del Edén y los sitios. Nada, en las colonias no hay agua. En San Pedro Sula, estar sin agua y con este calor es básicamente morir en vida. No, es exagerado, eso es horrible. Estar sin agua en este tiempo. Hasta se enferman los niños porque no hay agua. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué han desconectado ese servicio a esa comunidad? La han desconectado, dice, por intereses que se deben, y es una exageración que lo están cobrando intereses porque solo un día a la semana tiran el agua. Un día a la semana. Y es demasiado dinero para pocas casas que hay allá. Gracias a la compañera que nos comparte, pues, a la pobladora que nos comparte estos datos en referencia a la protesta que realizan en este momento en las afueras de Aguas de San Pedro Sula. No tienen agua, hay problemática. Vamos a escuchar una reacción más para que nos brinden, por supuesto, mayores detalles sobre qué acciones se vienen. ¿La protesta seguirá de manera indefinida o qué estará pasando? Mi estimada, al no tener agua, ¿ustedes qué acciones estarán tomando? Pues mire, tenemos un mes sin agua y estamos exigiendo que los tiren el agua, aparte de que solo un día a la semana los tiran el agua, y aparte de que los cobran muy cara el agua también. Y solo el jueves, 3 horas que los tiran el agua. Y si logramos llenar, bueno, y si no, no. Y cuando la luz se va, nos quitan el agua. Entonces estamos exigiendo que los tiren el agua, porque no es justo que en el tanque se esté botando agua y nosotros los tengan en seco. Si no hay respuesta para este día, ¿qué acciones tomarán ustedes como pobladores? Aquí vamos a estar todo el día hasta que los atiendan, porque ya venimos y al rato tenemos que estar aquí y no los han atendido. Salieron a decir que los iban a atender y no los han atendido. ¿Su nombre, amiga? Erika Díaz. Muchas gracias a doña Erika Díaz. Así, compañeros televidentes de Impacto BTV Meridiano, es como se desarrolla esa fuerte situación en San Pedro Sula. Pobladores del sector LD
en Lomas del Carmen sin agua desde hace un mes y medio, y es preocupante considerando las altas temperaturas de calor que hay en esta zona, que supera casi los 35 grados centígrados. Aguas de San Pedro al pendiente para que ustedes puedan solventar ese inconveniente. Con ustedes nuevamente vuelvo hasta el estudio principal. Buenas tardes. Y en otro orden de noticias, autoridades policiales ejecutaron la captura de dos sujetos vinculados al atentado que sufrió el personal de seguridad de la diputada Silvia Ayala. La Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad, comenzó a realizar las diligencias investigativas sobre este caso, y ya en las últimas horas pues se le ha dado detención a estos dos sujetos que pretendían asaltar a agentes de policía del esquema de seguridad de la diputada Silvia Ayala. En ese sentido, pues informamos que al momento de requerirlos se les decomisó un vehículo tipo motocicleta, un cargador de arma de fuego 9 milímetros, también teléfonos celulares, y en ese sentido también pues informamos que estos dos sujetos prácticamente habían realizado una serie de asaltos y robos en esta ciudad de San Pedro Sula, en las zonas de alta plusvalía de esta ciudad de San Pedro Sula, como la Colonia Trejo y el sector de Río de Piedras, por lo cual ya están siendo investigados. Empresas buscan salir de Honduras debido a la inseguridad jurídica, siendo El Salvador la opción más rentable para mantener a flote sus proyectos. Creo que este temor del cierre de empresas no es algo que no existe, es algo que existe, es algo que está allí, es algo que está sucediendo, que hemos perdido inversiones internacionales, que hemos perdido una gran cantidad de empleos por empresas que han cerrado o se han trasladado a otro país, y esto va a estar ahí. Yo creo pues que tenemos que reflexionar mucho, tanto el gobierno como los líderes empresariales, para ¿qué es lo que vamos a hacer para atraer la inversión extranjera? Yo creo que el gobierno sabe cuáles son esas reglas que deben de existir, esas políticas que deben de existir, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, son temas pilares que tanto nosotros los inversionistas nacionales como los extranjeros. Y la DPI detuvo en las últimas horas en el sector de Las Casitas, en la capital, a un miembro de la pandilla 18, menor de edad, quien supuestamente asesinó a una joven en el sector de Las Uvas y dos taxistas, hecho registrado el pasado fin de semana. Este joven, de acuerdo a la investigación, es miembro activo de la pandilla 18 y es conocido dentro de ese grupo delictivo con el alias de El Mosquito. También se presume que estaría directamente relacionado como autor material del asesinato de tres personas que se dedicaban a la conducción de vehículos para el transporte público de personas, o comúnmente conocidas taxis VIP, entre ellos la muerte de la jovencita de 22 años de edad, que era estudiante de una reconocida universidad de la capital. Este sería responsable. Al momento de la operación policial que nos permitió la detención de este menor, se le encontró conduciendo o fue requerido conduciendo el vehículo de una de las víctimas, y al interior del vehículo, al hacer la inspección, se encontró dos armas de fuego tipo pistola, las cuales se cree que fueron las armas que utilizaron para asesinar a las víctimas. O sea, prácticamente un individuo que ya tenía ya planificado todo esto. Sí, la investigación está muy avanzada en torno a este caso y nos dice de que sí hubo planificación por parte de estos miembros de la pandilla 18 para ejecutar estos crímenes en la ciudad capital, que enlutaron a tres familias. Cambiamos de tema, y es que ante el apogeo que se aproxima este fin de semana de personas saliendo de la capital ante la llegada del asueto de la Semana Santa, autoridades policiales anuncian un reforzamiento en su operatividad. Walter Pérez nos brinda el reporte. Walter, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña Helen Barahona de la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano, y es que este próximo fin de semana inicia el apogeo de veraneantes. Helen, muchas personas que están próximas ya a salir a disfrutar estas vacaciones de Semana Santa, la operatividad por parte de ustedes comenzando ya este feriado.
Así es, muy buenas. Pues en este momento la División de Seguridad del Transporte Urbano ya se está preparando, se estuvo preparando desde semanas anteriores, intensificando los operativos en el transporte público. Vimos cómo se intervinieron diferentes terminales, estaciones y puntos de taxi para poder prevenir temas como extorsión y otras situaciones de ilícitos en el transporte público. Actualmente ya nosotros estamos distribuyendo los operativos en estos sectores donde sabemos pues, que están las principales terminales a los diferentes puntos del interior del país, y ellos estarán establecidos en estos sectores de manera pues permanente durante esta Semana Santa para que la gente pueda tener un traslado seguro a bordo de las unidades de transporte público. Se estarán practicando los registros correspondientes y también verificando los datos en el sistema para poder nosotros lograr constatar de que la gente no esté trasladando armas de fuego o algún artefacto que pueda poner en riesgo la vida de la ciudadanía, o de mantener en zozobra al usuario del transporte público. También se estará trabajando con los conductores de las unidades de transporte, se les estarán verificando sus documentos y también pues que estén aptos para poder hacer este tipo de viajes, y tanto pues los operativos que se estarán implementando en las principales salidas del interior de la capital para poder nosotros también mantener ese tipo de control en estos puntos. La denuncia es primordial, Helen. Así es, la denuncia es primordial. Recuerde que pues nosotros tenemos el enlace no solo con la DIPANCO y con otros miembros que conforman a la Policía Nacional, sino que también esto se estará duplicando en las diferentes ciudades del país para poder nosotros dar una respuesta inmediata. Usted solo tiene que realizar una denuncia a través de las líneas del 911 en cualquier caso pues de situaciones del transporte público, y en temas de extorsión usted solo se puede hacer observar a través de la plataforma de emergencia del 143 del 143, que es específicamente para poder nosotros brindarle la seguridad necesaria y también los procesos correspondientes ante estas situaciones al recibir una amenaza, un mensaje de texto o alguna situación que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía. Muchas gracias a Helen Barahona de la Fuerza Nacional de Seguridad en Transporte Urbano. Mi reporte a esta hora, compañeros, con ustedes. A regresar de la pausa, Tegucigalpa se prepara para iniciar actividades de Semana Santa. Ya volvemos con la información. FICOSA, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. FICOSA, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Nosotros continuamos con más información, y la capital industrial del país registra masivos racionamientos de energía, dejando a la ciudad sin oportunidades a proyectos de inversión. Hacemos un enlace con la periodista Mariela Manzanares, quien nos brinda los detalles. En estos momentos establecemos conexión con nuestra periodista Mariela Manzanares, quien nos va a brindar más detalles referente a este tema tan importante. Buenas tardes, Mariela, continuamos con usted. Efectivamente, me acompaña en ese momento el analista y empresario Raúl Peña en referencia a la problemática que atraviesa el país. San Pedro Sula no es la excepción. Apagones de energía, centros educativos, maquilas y empresas acechadas bajo ese problema, ingeniero. Definitivamente nos enfrentamos a una gran problemática, porque San Pedro Sula es una ciudad de productividad, de producción. Si no tenemos energía, no se puede producir nada, no se puede exportar, bajan la competitividad y los países vecinos se nos van adelante. Luego viene el desempleo provocado por eso. Sin embargo, este es un problema que ya no es nuevo. Han pasado varios gobiernos y no lo han podido resolver. En este momento yo creo que ya es un poco tarde para tratar de resolverlo, porque muchas empresas ya están viendo y están tomando la decisión de mudarse a El Salvador o de mudarse a otros países donde realmente encuentren más seguridad y encuentren energía y encuentren, por ejemplo, una liberación de impuestos que se le está ofreciendo en El Salvador. No sé por qué en este gobierno que nosotros tenemos no ha querido sentarse a dialogar con la empresa privada. No sé por qué realmente siguen provocando esa división, ese odio entre la sociedad, que no es necesario, porque a quien le hacen realmente daños al pueblo, y si ellos dicen que el libre representa al pueblo, pues libre le está dando duro al pueblo con esto. No es a los empresarios. Aquí está la prueba: el empresario se mueve de un lado para otro, el empresario pone su dinero fuera y se va, pero el que está aquí
el que está sufriendo esas consecuencias. Por su parte, la ANE menciona que ya están trabajando en invertir más de 13 millones de lempiras para generadores de energía. ¿Confían en lo que mencionan o consideran que es palabras lanzadas al aire? Son palabras, porque tienen una deuda increíble con los proveedores y los generadores que no se ve que la quieran cumplir. Y en el momento en que van a hacer nuevos convenios y generar energía, ¿cómo la van a hacer? Primero tienen que resolver la problemática que ha venido. Los inversionistas hicieron ese trabajo poniendo a la disposición la generación de energía y se les deben cantidades multimillonarias que lo van a ignorar. Van a salirse de una conciliación como se acaban de salir para no pagar esas deudas. Yo creo que falta de responsabilidad y palabras tiradas al viento sin tener realmente una visión de país. Bueno, gracias al ingeniero Raúl Peña que nos comparte datos en referencia a ese tema. Retorno con ustedes nuevamente hasta el estudio principal. Gracias, Mariela. Y la Dirección de Protección al Consumidor continúa realizando operativos en los mercados y ferias del país para garantizar que los hondureños consuman mariscos en buen estado. Hasta la fecha, ya se han decomisado más de 400 libras de pescado en mal estado. Nos amplía sobre este tema nuestro compañero Luis Durón. Luis. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio, y es que aquí en el Centro Cívico Gubernamental se está celebrando el Día Internacional del Consumidor y me acompaña el director de Protección al Consumidor, el abogado José Enrique Santos. Abogado, esta feria que se está realizando aquí es para que las personas puedan venir a comprar productos de la canasta básica y así en todo lugar encontrar esto y también celebrando el Día Internacional del Consumidor. Sí, mi estimado Luis Durón y el pueblo hondureño hemos andado haciendo operativos también, aprovechar la coyuntura. Y hoy tenemos celebrando el Día Mundial de los Consumidores, se celebra el día 15 de marzo, pero procedimos a celebrarlo hoy, 20 de marzo, y elaboramos también, estamos vendiendo productos de la canasta básica y productos de consumo natural y también y productos que tienen que ver con la temporada de Semana Santa. Ahora, abogado, y con este tema de los operativos de pescado y todo esto con los mariscos, ¿cuántos han sancionado? ¿Cuántos productos han decomisado hasta la fecha? Bueno, alrededor de más de 400 libras de pescado se decomisaron, se sacaron de los mercados. Seguimos por más operativos. Ahorita hay operativos en los mercados. Ahorita yo creo que están en San Isidro. Ayer fue en el Zonal Belén, en la Feria de los Mariscos. Seguimos por más, tenemos la línea 115, la línea de WhatsApp 88-63-1086. Es parte de nuestro gobierno de Xiomara Castro vigilar y controlar los productos de la canasta básica, los productos de la temporada y los productos de consumo. ¿Se está garantizando que consuman productos mariscos frescos, que no vayan a ser marisco o pescado seco, que es el que más problemas tiene en este momento? Mi estimado, el pescado seco no tiene que tener una consistencia blanda ni esponjosa, ni tiene que tener un color entre rosado y puntos negros, grises o verdes. Entonces es pescado y mal olor. Ese pescado tiene que botarse. Y el pescado fresco tiene que tener el color iris del ojo, negro y alrededor amarillo. Y la consistencia del pescado fresco tiene que ser sólida. Si se hunde, cuando usted le aprieta con el dedo, ese pescado no sirve. Está en mal estado, no hay que comprar. Está en mal estado. Y hay que ver que también anda circulando un pescado que se le dicen asesina de tiburón. La asesina de tiburón es perjudicial para la salud de los consumidores porque tiene altos contenidos de mercurio, que son perjudiciales para la salud. Gracias, abogado José Enrique Santos, director de Protección al Consumidor. Como ven ustedes, esta feria que se está desarrollando aquí en la plaza del Centro Cívico Gubernamental, donde los consumidores que están cerca en la zona o que pasen por este sector pueden comprar productos de la canasta básica aquí en el Centro Cívico. Compañeros, con esto retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis Durón, y nosotros continuamos realizando contactos en vivo también en la zona norte del país con la periodista Cintia López, que en unos minutos vamos a estar con usted. Y aquí en Tegucigalpa también tenemos a José Luis Castellano, quien se encuentra con el diputado Eduardo Díaz del Partido de Libertad y Refundación, quienes nos darán a conocer sobre la opinión que tiene referente a los nombramientos que se realizaron ayer en el Congreso Nacional. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, José Luis. Continuamos con usted.
Así es, licenciada Katherine Alvarenga, muy buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo da a conocer el día de ayer en la sesión ordinaria en el Congreso Nacional, se ratificaron algunas personas en cargos de segundo grado en algunas instituciones, otros ya habían acuerdos políticos. ¿Qué pasa? Algunos sectores ya han manifestado a qué se debió, qué papel jugaron las audiencias públicas. En este momento me encuentro en compañía del diputado Eduardo Díaz para realizarle la consulta, diputado. El día de ayer, con estos nombramientos, ¿cuál fue el papel que jugaron las audiencias públicas o directamente cuál era el procedimiento? Porque al final, al parecer, esto no sirvió de nada. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. Sí, al parecer los acuerdos políticos pesaron ayer más que el tema de las audiencias. Se ratificaron muchas personas en sus cargos, hubieron algunos cambios leves, y pues vemos la participación de algunos diputados actuales en algunos cargos en estos institutos. Cabe señalar que las audiencias pues sirvieron de alguna manera para cubrir el tema de los requisitos, pero pesaron más los acuerdos políticos, y esto dio lugar pues a la ratificación de muchos de los anteriores propietarios de esos cargos, ratificados por 5 años más, y pues esperaríamos que esto no afecte el proceso electoral que viene y que las personas que se hayan ratificado pues hayan sido preevaluadas en sus funciones en relación al proceso anterior para que se les haya premiado con 5 años más en sus cargos. ¿Qué tipo de acuerdos políticos podrían existir? ¿Qué intereses podrían haber de las diferentes bancadas ratificar a miembros? Hablando que también el tema bastante latente fue el del CNE, diputado. Bueno, no hay que mentirle al pueblo. El tema de la elección de estas autoridades son meramente políticos. Son las autoridades que van a regular el tema electoral en el próximo proceso, el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, y asimismo, pues cada partido quiere tener un representante dentro de estos órganos. Si bien es cierto, las audiencias y todo lo que fueron el tema de el preámbulo a elección, pues lo cubrieron como requisito, pero de alguna manera pesó más el acuerdo que había entre los partidos para poder elegir los votos. Yo creo que es la única forma en la que se pueden lograr la mayoría para la elección, tratando de darle un representante a cada partido político. Mala imagen que deja esta situación, diputado. Bueno, yo creo que cuando desde el Congreso Nacional se empiecen a tocar temas torales y empecemos a reformar, por ejemplo, la ley electoral, en la cual permite que cualquier persona, ciudadano hondureño por nacimiento, pueda ser diputado, y podamos ponerle que cualquier persona que tenga un título universitario, de igual manera que podamos reformar esa ley y que podamos tener diputados que no tengan procesos penales dentro del hemiciclo, pues yo creo que vamos a dejar de tener tantos intereses que chocan en el Congreso Nacional y que nos vuelve a elegir autoridades como estas de la manera tradicional. Perfecto, muchísimas gracias. El diputado Eduardo Díaz, su opinión en cuanto a esta elección que se realizó el día de ayer. Al parecer, este procedimiento que se llevó con el tema de las audiencias públicas fue meramente trámite, porque ya los acuerdos políticos existían de las diferentes bancadas. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Inmediatamente nos vamos hasta San Pedro Sula con Cintia López, que nos tiene reacciones respecto la quema que se ha dado en muchos bosques, terrenos que no deben de ser urbanizados ni utilizarlos para grandes construcciones. Es así, Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, televidentes de Impacto, BTV Meridiano, así como usted lo apunta. Y es que se ha dado en estas últimas horas, en estos últimos días, el incendio en la zona de La Tigra, donde se han consumido pues más de 600 hectáreas, y es necesario, abogado, robustecer las políticas para la protección forestal, incluyendo la no urbanización en estas zonas, abogado Gerardo Carrillo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Congreso Nacional debe legislar en favor de estas zonas protegidas. Si vemos hace muchos años, toda Honduras está siendo deforestada de una manera inminente, ya sea de manera ordenada o desordenada, pero más que todo, la forma como han hallado para poderse apropiar o poder
hacer viviendas o proyectos en estas zonas ha sido normalmente incendiarlas, meterles fuego. Lamentable decir esto, pero el Congreso tiene que legislar. Le hago un llamado enérgico a que tienen que legislar a favor de leyes que realmente se haga justicia a los que estén cometiendo este tipo de ilícitos en esta zona. Anteriormente ya se había presentado un proyecto similar que iba encaminado justamente a prohibir estas prácticas. ¿Por qué razón cree usted que no pasa esto en el Congreso Nacional? Bueno, deben de haber intereses económicos. Por eso le digo que hago un llamado de atención enérgico al Congreso Nacional a que robustezcan este tipo de leyes, ya que es imperativo de que lo hagan. Porque ¿cómo es posible que una zona protegida usted le prende fuego y después quedan a merced de que vayan a hacer proyectos habitacionales y lo llenen de casas, de proyectos millonarios, hasta empresas que vienen de afuera a invertir? Estamos de acuerdo que necesitamos la inversión, pero no de esta manera, desprotegiendo nuestras cuencas de agua, porque como bien sabemos, estas zonas protegidas donde está la flora y la fauna, podemos ver el montón de animalitos que han sido dañados en estas zonas, sus nidos de las aves y toda esta parte. Es lastimoso realmente lo que está pasando en algunos lugares que hacen este tipo de juego los pirónamos, de meterle, de incendiar estas zonas para poder hacer estos proyectos. Más sin embargo, en San Pedro Sula estamos viendo que no se necesitó meterle fuego para venir a hacer muchos proyectos que cada vez que usted se fija cada año están subiéndose más a la montaña. Vamos a llegar a un tiempo en que en la zona norte no vamos a tener agua. Los acuíferos de San Pedro están siendo totalmente dañados en esto. ¿Es necesario también endurecer las penas para estos pirómanos, como usted lo mencionaba? Claro, endurecer las penas. Pero lo que pasa es que cuando estas cosas suceden, se agarran una o dos personas que son campesinos y tal vez no son ni los autores intelectuales de este tipo de actos. Y hasta ahí llega la persecución. No se investiga más allá de lo que realmente viene. Viene, le meten fuego en la zona y a los días se está presentando un proyecto habitacional, por decir así. Ahí está la respuesta, ¿quiénes son los que están cometiendo este tipo de ilícitos? Muchísimas gracias al abogado Gerardo Carrillo, aquí en la zona norte del país, con sus valoraciones respecto a lo que ocurre con nuestros bosques que están siendo consumidos por las llamas. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes si no tienen consultas. Después de la pausa, volvemos con toda la actividad deportiva y todo lo relacionado al partido decisivo de la Selección Nacional de Fútbol. Temas políticos, un nuevo partido se ha llegado hasta el Consejo Nacional Electoral para inscribirse. ¿En qué etapa se encuentra nuestra compañera Janet Flores con detalle? Janet. Gracias, compañeros. Buenas tardes desde el Consejo Nacional Electoral, donde ya han llegado los miembros de este nuevo partido, el Partido Migrante Hondureño, donde ya están en la etapa final la recolección de las firmas, y justamente la persona quien preside la candidatura del mismo, el doctor Nelson Ávila. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Es un honor que el Partido Migrante Hondureño, en donde aquí está el presidente, vicepresidente, la secretaria general y el resto de miembros de la directiva del partido, hemos planteado la necesidad de transformar Honduras en una visión de amplia coalición, y como miembro del Partido Libre, en donde yo soy el coordinador del Movimiento 5 de Julio, nosotros entramos a esta gran coalición que será vencedora, lo verá, y vamos a vencer los fraudes y vamos a vencer al mismo tiempo la serie de obstáculos que les establecen a cada quien, de forma tal que el Partido Migrante Hondureño está ya en la etapa final, ya ha cumplido con todos los procedimientos, y más bien esperamos en consecuencia que no se atrase mucho más ya esta autorización correspondiente. Ahora, me llama la atención porque usted me menciona, sí, el Partido Libre. ¿Es esto un partido aparte, un movimiento dentro del Libre, o cómo? Sí, no, el Partido Migrante Hondureño es un partido completamente diferente, y va a ser partido, va a ser gobierno y va a transformar la nación.
y en consecuencia, como le dije yo, estamos planteando nosotros la creación de una amplia coalición. Esa amplia coalición significará unión con partidos, movimientos y ciudadanos también, que no tienen partido político, pero sí quieren una nación diferente. ¿Serán las alianzas entonces en este...? Sí, eso es parte de... Es la única forma como podemos transformar Honduras. Nosotros no tenemos el control, como sí lo tienen los otros oficialistas, tienen el control de todas las instituciones relacionadas con el tema electoral, el Registro Nacional de las Personas, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Instituto de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública. También tienen aquel que va a investigar actos de corrupción, como el Tribunal Superior de Cuentas. Tienen la Fiscalía, tienen todo a su servicio. ¿Quiénes? Algunos que en realidad están haciendo esto para protegerse ante eventualidades, extradiciones o formación de otra lista precisamente que venga desde los Estados Unidos. ¿No tiene actualmente Honduras un partido que no pueda, que pueda llegar al poder sin la necesidad de alianzas? El partido sí, lo malo es quienes dirigen algunos de estos partidos políticos. Eso lo observamos nosotros, que más bien hay algunos que han tenido la enorme facilidad de destruir a sus propios partidos desde el poder. Perfecto. Muchas gracias al doctor Nelson Ávila, quien es, pues ya como les mencionaba, el candidato del partido de migrante hondureño, donde ya han venido en esta etapa final al Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas. Compañeros, con ese informe, retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Y en Honduras, unos 100.000 jóvenes llegan a la edad para ingresar al mercado laboral, sin embargo, no tienen la oportunidad por la falta de empleo. También por la derogación de la Ley del Empleo por Hora del 2022. Hacemos un enlace con Keila Mejía, que nos brinde los detalles. Tal como lo han mencionado, me encuentro con Benjamín Vázquez, dirigente obrero, para consultarle ante la derogación de la Ley del Empleo por Hora. Muchos hondureños no cuentan con un trabajo, por lo cual no van a poder disfrutar de esta Semana Santa como debe de ser. ¿Cuáles son las proyecciones que le espera a Honduras para esta Semana Santa? El país y el joven no necesitan nada más un trabajo por hora. Necesita más que todo un trabajo permanente, porque cuando está estudiando, lo que primero que hace más que todo, se hace expectativa que cuando haga estudiar y que se saca buenas calificaciones, va a tener un buen empleo, pero un empleo permanente, donde tenga acceso a la banca, tenga acceso a una vivienda, tenga acceso a varias cosas. Entonces creemos que es necesario de que tiene que haber un trabajo decente, no un trabajo por hora. La gente come todos los días y todos los días tiene que trabajar para poder sobrevivir. Entonces, para evitar la inmigración, nosotros hemos planteado ante las autoridades gubernamentales que es necesario que haya una política de empleo, un empleo que sea decente, que goce el joven de todos los beneficios. Lamentablemente, aquí no hay ese tipo de política. Aquí nada más es un problemita de trabajo por hora. Si eso es cuando alguien, un trabajador, le cae mal al jefe inmediato, lo que hace es botarlo, trasladarlo de un lugar a otro grandísimo. Y esto ha pasado con la comida rápida. La comida rápida se han beneficiado con este tipo de proyectos. Nosotros como director laboral estamos en contra de eso. Estamos a favor de que haya empleo, que sí, tiene que haber empleo, pero que no son nada más trabajitos por hora. Si el joven no ajusta ni para comer con salario mínimo, ¿cuánta hora vos vas a ajustar con lo que es el trabajo por hora, trabajar 3-4 horas en el día? No es posible ese tipo de cosas. Ese proyecto, ese programa era para los estudiantes. Lamentablemente aquí todas las empresas gozaban de tipo de beneficio, de emplear un trabajo por hora para hacer lo que ellos quieren hacer con el trabajador. No es posible eso. Entonces nosotros creemos más que todo que sea una política de empleo donde el joven tenga la oportunidad de llegar a trabajar y a tomar la experiencia ahí que tiene que tener. Y todo joven, todo ciudadano, dice la Constitución que tiene derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente, gozando de todos los beneficios. Lamentablemente aquí en Honduras no se da eso, en otros países se da eso. Y la cultura de otros países, los empresarios, conocen este tipo de temas así y manejan lo que es política de trabajo por hora, pero pagan hasta la media hora que trabaja, hasta el minuto que trabajan. Aquí no, aquí hasta el seguro le quitan más bien a la gente. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Benjamín Vázquez, dirigente obrador, que él establece que es necesario que haya un empleo permanente para que los jóvenes, entre otras personas, puedan gozar de su trabajo con los derechos laborales. Con esta información, yo retorno con ustedes al estudio principal. Hacemos un repaso por las noticias internacionales.
acordado dejar en libertad provisional al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, bajo fianza de 1 millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Y el Comité Olímpico Internacional levantó provisionalmente la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico de Guatemala, lo que permitirá a sus deportistas poder competir en los Juegos de París 2024 y en el resto de competiciones representando a su país y con sus símbolos nacionales. Cabe resaltar que Guatemala estaba suspendido desde octubre del 2022, después de que la Corte Constitucional del país suspendiera parte de los estatutos del organismo deportivo. Hemos finalizado este espacio informativo, pero lo invito a que usted pase pendiente de todas nuestras redes sociales para mantenerse muy bien informados, Carlos. Por supuesto, la invitación, 7 de la noche, la emisión estelar con estas y otras noticias para que usted quede bien informado. Que tenga una productiva tarde.